mujer. Mandona, dominanta, pero se fastidia. Le quedan 5 hijas. Que quitando angustia, la mayor, que es la hija del primer marido y tiene dinero. Las demás, pan y uvas por toda herencia. Fastídiate, Antonio María Benavides. Tieso con tu traje de paño y tus botas enterizas. Fastídiate. Ya no volverás a levantarme las enaguas detrás de la puerta de tu corral. Fastídiate. Malditas particiones. ¿Cuánto dinero le queda a Angustias? Sí. Y a las otras, bastante menos. Ya me lo has dicho 3 veces y no te he querido replicar. Bastante menos. Mucho menos. No me lo recuerdes más. ¡Angustias! Pero has tenido valor de echarte polvos en la cara. En pleno luto de tu padre. Él no era mi padre. ¿Es que ella no lo recuerda a usted? Más debes a este hombre, padre de tus hermanas, que al tuyo. Gracias a él tienes colmada tu fortuna. Eso lo tendríamos que ver. ¿Qué pasa? No discutan por las particiones. Ya se sabe que tú eres la más rica. Te puedes quedar con todo. Se me guardan la lengua en la madriguera. No se hagan ilusiones de que van a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies adelante, mandaré en lo mío y en lo de ustedes. ¡Bernarda! Thank you.
con las escenas iniciales de un dramatizado hecho a la obra de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, les damos la bienvenida a otra lección de lenguaje. Federico García Lorca, como ya ustedes conocen de otros encuentros, fue un destacado escritor y dramaturgo español del siglo XX que perteneció a la generación del 27 y que reflejó en sus obras lo más auténtico del pueblo español. Son significativas dentro de su obra literaria, dentro de la poesía, su colección Romancero Gitano, y en las obras dramatúrgicas Descoyan, Bodas de Sangre, Yerma, entre otras, ocupando un lugar significativo, la casa de Bernarda Alba. Como pudieron apreciar, mediante estos diálogos se pueden conocer a los personajes que participan en la obra. Bernarda Alba es una mujer anciana, viuda, pero que es muy mandona y prepotente y que pretende mantener bajo el yugo a sus 5 hijas. Para esto se vale del hecho de que ha quedado viuda de su esposo. Se puede conocer además mediante estos diálogos otros elementos importantes dentro de la obra, como es el caso de que Angustias, la hermana mayor, ha quedado heredera de la mayor parte de los bienes de la familia. Este es un ejemplo de un diálogo muy significativo. En lecciones anteriores, ustedes estudiaron qué es un diálogo, o sea, una forma elocutiva en la cual se entabla una conversación entre dos o más personas. Existen varios tipos, como son el diálogo literario, el diálogo natural, el monólogo y el monólogo interior. Aprovechemos este momento para revisar el trabajo independiente que se quedó orientado desde el encuentro pasado, donde ustedes debían identificar qué tipo de diálogo se había empleado en el texto que se les proponía. Aguanté cuanto pude la respiración y luego me volví a él. ¿Son las olas? No, es el agua de la cala, las basuras que fermentan allá abajo. Usted sabe que no. Debían identificar qué tipo de diálogo es este. Ya está apareciendo la respuesta. Se trata de un diálogo literario. Recuerden que el diálogo literario es aquel que se utiliza en las obras literarias, específicamente en las obras dramáticas y en las obras narrativas. Hoy partiremos del presupuesto de que nunca escribiremos bien de lo que no conocemos, por lo que toda la clase va a estar encaminada a eso. Para ello se les van a ofrecer diversos tipos de diálogo como modelo. Copien ahora el tema de hoy. Tema: redacción de textos dialogados. Thank you.
Siguiendo el hilo de lo que se aborda en la obra de Federico García Lorca, podemos decir que las hijas de Bernarda se debaten en una difícil situación. Todas se han enamorado del mismo hombre, de Pepe el Romano, un joven guapo y que solo podían ver desde el patio de su casa cuando éste pasaba frente a ella. ¿Qué sucede entonces? Para conocerlo, los invito a observar y a leer el siguiente diálogo. Magdalena, con intención. ¿Sabéis ya la cosa? Amelia, no. Magdalena, ah, ya se comenta por el pueblo. Pepe el Romano viene a casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando la casa y creo que pronto va a mandar un emisario. Martirio, yo me alegro, es buen mozo. Amelia, yo también. Angustias tiene buenas condiciones. Magdalena, ninguna de las dos os alegráis. Martirio, Magdalena, mujer. Magdalena, si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo me alegraría, pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana, aquí estamos en familia y reconocemos que está vieja, enferma y que siempre ha sido la que ha tenido menos méritos de todas nosotras. Porque si con 20 años parecía un palo vestido, ¿qué será ahora que tiene 40? Martirio, no hables así, la suerte viene a quien menos la guarda. Magdalena, nunca he podido resistir tu hipocresía. Es imprescindible para comprender todo texto conocer el significado de las palabras que se encuentran en él. Por eso, seguidamente, les vamos a ofrecer algunas de las palabras que se utilizan en el diálogo interior con sus significados. Emisario, mensajero que se envía para indagar, para comunicar o para establecer contactos secretos. Mozo, joven, soltero. Méritos, circunstancia, cualidad o acción por la que alguien merece cierta cosa deseada. Ahora podrán disfrutar nuevamente del texto dialogado.
¿Qué nos expresa este diálogo? ¿Logra mostrarnos la personalidad de los personajes que en él intervienen? Coincidirán conmigo en que es así. Mediante él podemos conocer un suceso muy importante dentro de la obra, y es que Pepe el Romano ha decidido casarse con Angustias, la hija mayor de Bernarda y la que tiene un mayor número de riquezas. Esto desata toda una tormenta familiar, pues Pepe el Romano mantiene en secretos relaciones con la hija menor de Bernarda, suceso que se conocerá después. Mediante este diálogo podemos conocer elementos importantes dentro de la caracterización de los personajes, como son la maldad de Magdalena y la envidia y la hipocresía de Amelia y Martirio. A continuación, y a manera de resumen, podrán leer lo anteriormente que yo les he expuesto. El diálogo anterior permite conocer un suceso muy importante de la obra, el matrimonio de Angustias, la hermana mayor, con el hombre ambicionado por las otras hermanas. Además, identificar características propias de los personajes que participan. Podemos decir entonces que este diálogo es significativo, es claro y está matizado porque nos ofrece diversas aclaraciones que son importantísimas para leer la obra y que ayudan en este caso a los actores a representarla en escena. Lo que hemos recordado son las cualidades de todo texto dialogado. A continuación podrán leerlas y aparecerán en la siguiente lámina. Cualidades del diálogo. Natural. Está relacionada con el mayor o menor acercamiento a la realidad. Se manifiesta a través del lenguaje empleado por el personaje relacionado con su carácter, forma de pensar, teniendo en cuenta la época que está enmarcada. Claro, debe entenderse qué dice cada uno de los participantes y emplear un vocabulario acertado. Las intervenciones deben tener un orden lógico. Significativo. Esta es imprescindible. Debe tener un objetivo definido. Debe informar sobre algo que es necesario expresar o mostrar la personalidad del que habla. La conversación debe tener una significación relevante para el que escucha o lee. Matizado. Se intercalan expresiones, gestos, silencios y aclaraciones en dependencia de las circunstancias en las que se produce la expresión. Estas acotaciones matizan el diálogo en la narración y en la obra teatral sirven de indicadores para la actuación de los personajes. Thank you.
Hasta este momento hemos trabajado el diálogo literario, pero ustedes conocen que existe también el diálogo natural, que es el que se utiliza en las entrevistas y en algunos testimonios, pero que además es el que usamos normalmente en el aula. A continuación podrán leer otro texto dialogado. En este caso se trata de una entrevista hecha a un trabajador de la construcción. ¿Qué concepto se ha formado del trabajo? ¿Lo digo a lo guajiro? A lo guajiro. Pues el 80% de la medida de un hombre es su trabajo. Quien no sea buen trabajador no puede tener muchas virtudes. Lee. No leer es un defecto. Todas las noches procuro dedicar media hora a la lectura. ¿Qué lee ahora? Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Seguramente no les fue difícil distinguir cuándo pregunta el entrevistador y cuándo responde el entrevistado. Esto se debe gracias a la correcta utilización del signo guión largo, raya, rayuela o pleca. Seguidamente deberán realizar dos actividades relacionadas con este texto. ¿Qué opinas de lo expresado por el entrevistado acerca del trabajo? ¿Coincides en que no leer es un defecto? ¿Por qué?
Coincido con el entrevistado acerca de la importancia que él le atribuye al trabajo, no solo porque le brinda todo lo necesario desde el punto de vista material para vivir, sino porque también desde el punto de vista espiritual lo llena. Como diría un viejo refrán cambiado, dime cuánto trabajas y te diré quién eres. No leer es un defecto porque quien no lo hace se pierde así la mejor oportunidad de conocer el mundo que lo rodea y disfrutar al hacerlo. Aprovechemos ahora que volvemos a hablar sobre la lectura y vean un material de video relacionado también con la obra La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. La tormenta venía. Pero no creí que saliera tampoco. Pero todavía no soy anciana. Tengo 5 cadenas para ustedes. Y esta casa levantada por mi padre. Para que ni las siervas se enteren de mi desolación. ¡Bernarda! Ustedes acaban de apreciar. Bernarda está emitiendo un monólogo y ustedes conocen desde el encuentro pasado que un monólogo es aquel texto donde el personaje dialoga consigo mismo y por lo tanto ofrece varias reflexiones. Bernarda, como siempre mandona, sigue pensando y diciendo que va a poder controlar a sus 5 hijas. A continuación, en la pizarra, yo les voy a escribir una oración de la que ustedes realizarán una actividad. Copien entonces conmigo. La oración expresa lo siguiente: el diálogo propicia la comunicación humana. Yo los voy a invitar seguidamente a que ustedes escriban en sus libretas sus reflexiones acerca de ese enunciado.
Solo la comunicación y el diálogo aceptado propician la comunicación humana. Mutilando lo que piensa o dice el otro, no se resuelve el problema. El entendimiento mutuo, el respeto y la tolerancia son las bases de las mejores comunicaciones humanas. Esto nos enseña la vida y nos muestra Federico García Lorca en su obra La casa de Bernarda Alba. A continuación les voy a proponer la siguiente actividad como trabajo independiente en la cual ustedes deben redactar un texto dialogado. Trabajo independiente. Elige el tipo de diálogo que esté más acorde a tus posibilidades. Imagina una situación, unos personajes y redacta uno teniendo en cuenta todo lo trabajado acerca de esta temática. Para ello, selecciona uno de los siguientes lugares. Ya están apareciendo las láminas con los lugares que se les sugieren para redactar el diálogo.
Y de esta forma hemos llegado al final de la lección de hoy. Los esperamos nuevamente en otro encuentro con el lenguaje.